Tú le parece mal y critica a nivel nacional una cosa y le parece, en cambio, bien a nivel autonómico. Critica la ocultación de cifras y la falta de transparencia del Gobierno de la Nación. Pero lleva usted más de una semana sin actualizar los datos de la pandemia en Madrid. Critica que se celebre el 8M, pero la realidad es que los datos de los hospitales los tenía usted. Podía haber confinado, cerrado locales, no dado autorización sanitaria y no lo hizo. Tenía usted la legislación para confinar, el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una pandemia SARS, aplicable a todo virus con potencial pandémico. Existe desde el 2005. Critica las mentiras de Pedro Sánchez y su comité de expertos, pero la Comunidad de Madrid lleva meses haciendo frente a la pandemia sin un asesoramiento científico a la altura de emergencia, de la emergencia que tenemos. Critica el cierre del Congreso de los Diputados, amordazando a la oposición. Pero usted ha cerrado a calicanto la Asamblea de Madrid durante más de un mes, justo cuanto más nos necesitaban los madrileños. Critica a Pedro Sánchez por crear nuevos ministerios, disparar el gasto político. Pero resulta que usted ha ampliado un 50% las consejerías en este Gobierno, que han pasado de 9 a 13. Critica, en definitiva, muchos de los puntos que ambos gobiernos, nacional y autonómico, tienen en común. Deje de ver la paja en el ojo ajeno y rectifiquen ustedes. Llevan meses utilizando a Sánchez como excusa para no ejercer su responsabilidad. Cuando le quitó las competencias con la declaración del estado de alarma, se quejaba de que no las tenía. Claro. Y cuando se las devolvió, lamenta que no le den el manual de instrucciones de lo que tiene que hacer. Deje de mandarse cartas para desviar responsabilidades. Apriétese usted el cinturón y empiece a gobernar, o la crisis social nos va a estallar en la cara.